Levanta la cabeza, Jess. ¿Qué es esa cosa? Un muflón. No tengo idea de qué hacen estos parajes. Debió separarse del rebaño. Cinco más. ¿Se había asustado? Sí. Tal vez las tormentas lo espantaron. Esto no me gusta nada. ¿Puedo disparar? En una situación así, tienes que poner atención a lo que te rodea. Tu mente se adentra en el telescopio. Tu conciencia se enfoca en la punta de un alfiler. Asegúrate de que al acechar al muflón, aún vigiles que te acecha a ti, mi amor. Bien. Bien, eso es. Ahora dime qué percibes. Va a llover en un rato. Bien. ¿Qué más? No lo sé. ¿Hay un grupo de coyotes como a 90 metros al noroeste? ¡Cinco más, Sofía! ¡Patea! ¡Patea! ¡Manos arriba! ¡Una vez más! Ya no puedo, mamá. Aquí es cuando mueres. En este momento te aniquilan. Si mueres, es porque te dejaste matar. Enfrentarás a un fuerte Ario convencido que soportará el sufrimiento un solo segundo más que tú. Y solo eso necesito. ¿Cuándo se acaba, mamá? Escucha, hija. Para sobrevivir, hay que aceptar el sufrimiento, levantarte y llevarlo contigo. ¿Lista? Entonces cinco más. ¡Cinco más! ¡Oh, la mierda! ¡Hey! ¡Cuida esa lengua! ¿Papá? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Papá? ¿Vas a irte? ¡Carajo! ¡Ay, carajo! Atención al entorno. Te salvará la vida. ¿Qué esperas? Dispara. Ya viene la lluvia. Bien hecho. ¿Todo bien aquí? ¡Guau! Wow, te felicito, Kenneth. Empezaba a creer que no tenías instinto asesino. ¡Jódete, Arthur! Ah, chicas, compórtense las dos, ya basta. ¿Qué? Es un cumplido. Nuestras niñas ya son unas jovencitas. ¿Cuándo es que pasó? ¿Qué te pasa, cielo? Hay que resguardarnos de la lluvia. ¿Bisturí? Así que son hermanas, ¿no es así? Gemelas. Hijas del famoso Capitán Blazkowicz en persona. Excepto Abby, claro, es una amiga de la familia. Sabemos que estuvo aquí, señora. Dijo que había algo que buscaba. Luego nos ayudó a combatir a los nazis y de ahí se desvaneció. Maceter, por favor, ya. ¿Tienes antibióticos, Jack? Ay, el pobre Jack es mudo. ¿Para qué quieres antibióticos? Tiene una peritonitis. Ay, ¿cómo lo sabes? Abdomen hinchado, respiración rápida, el peritoneo está inflamado. Eso causará septicemia y la muerte. Necesita antibióticos. ¿Quieres venir a ayudarme? No, gracias. Señora, por favor. Aquí todos me llaman Yuyu. ¿Nos ayuda, por favor, Yuyu?
¿Usan trajes potenciadores? Sí. No tenemos nada igual aquí. ¿Manejan armas? Por supuesto. ¿Han matado nazis alguna vez? No se preocupe. Nacimos para matar nazis. ¿Oíste eso, Jack? Nacieron para matarlos, wow. No hemos matado nazis, ya sé, Arthur. No necesitan enterarse. Muy bien, chicas. Tal vez sí tenga una misión que sea apta para dos asesinas de nazis como ustedes. Luego de que Berlín le arrebatara el poder al anterior general Lothar Brandt, enviaron a otro general para combatir la rebelión en París. Este general se encuentra en un Zeppelin llamado el Nachfalter. Primero mátenlo y después podremos ir a buscar a su padre. Lo fallarás. Cállate, si estoy lista. Sí, podemos tratar de acercarnos más. Hay que bajar ahí. Yo lo rodeo por la izquierda y tú por la derecha. Lo acorralamos y lo matamos. Oye, ¿estás llorando? No estoy llorando, imbécil. Tengo náuseas, es todo. ¿Vas a abandonarme? Claro que no. Entonces vamos, señorita Blazkowicz. Solo haz lo que harían mamá y papá. ¡Grande Befregung! ¿Está herido? ¿Sangrando por ahí? Podemos hacerlo. Podemos encontrarlo. ¿Crees que lo dudaba? Nadie va a detenernos. Bien dicho. Recuerden, chicas, son las hijas del hombre que mató al puto Adolf Hitler. Nacieron para esto. Su objetivo, el general Winkler, debe estar en la parte delantera del Zeppelin. Enterada, Abster. Se abren con un código. Revisemos, a ver si lo encontramos. ¡Sam! ¡No! ¡Cállate, amigo! ¡Ah! ¡Oh!
con una computadora lo descifraremos. Nazis no esperaban a las hermanas Blazkowicz. Definitivamente. Computadoras. Sin duda contienen algo interesante. Échame una mano, hermana. No puedo sola. Gracias.
keine Bewegung! Rühr dich nicht von der Stelle! Ja, Kommandant. Schicken Verstärkung zu Ihrer Position. Este nazi va a caer. Ojalá papá pudiera vernos. Haltet sich sofort auf, ihr verdammten Idioten!
cargo de este. Todo va viento en popa. Atención, chicas. Recibí información sobre el general. Por lo visto, está probando una nueva gama de trajes potenciadores nazis. Así que tengan cuidado. ¿De acuerdo? Claro, Abby. Thank you.
Yo me encargo de esto. Lo haces bien. A dormir. Genial. Niñas, ¿nos dan un momento? Oh, niñas. Oye, ¿qué es eso, Abby? Un audífono a distancia. Hasta parece sacado de Arthur y Kenneth. ¿Tú construiste esto? Sí. ¿Quién es un Arthur y Kenneth?
¿Dices que jamás has leído las aventuras secretas de Arthur Pennington y Kenneth Van Holzhauser? ¿Vives bajo una roca o qué? Quédatelo. No hay tiempo para leer novelas. Mira, Arthur y Kenneth son superespías, ¿sí? Y tienen... Espera, cállate. Escucha. Antes se ha ausentado, pero nunca así. Sin llamadas, ni cartas. Ya busqué por todas partes. Se desvaneció. Bueno, mis agentes me informan que abandonó el país usando una identidad falsa hace unas 4 semanas. Después el rastro se pierde. Anya, ¿notaste algo diferente en su conducta estos días? No. No lo sé. Depresión, quizás. A veces no nos habla en todo el día. Como en el psiquiátrico. Ya lo conoces. Siempre melancólico. Sí. No puedo ir a buscarlo, Grace. Debo estar en casa para cuidar a mis hijas. Eres directora del FBI y no hay nada que puedas hacer. Oye, créeme, si hubiera algo que alguno de los agentes pudiera hacer, te aseguro que ya me habría encargado. Lo que pasa es muy sencillo. No quiere que demos con él, Anya. Y si el maldito BJ Blazkowicz no quiere que lo encuentren, no hay nada ni nadie en esta tierra de Dios que lo pueda encontrar. Sí. Sí. ¡Qué mierda! ¡Al carajo! No van a buscarlo. Nadie nunca hace nada. ¡Esos idiotas! ¡Nosotras tenemos que hacer algo! ¿Y qué crees que harían Arthur y Kenneth? Son personajes en un libro, Jess. Ya lo sé, idiota. Pensé en voz alta. Capto algo que viene del ático. Pero ahí no tenemos nada. ¡Wow! ¡Wow! ¿No sabían que esto estaba aquí? Negativo. ¿Qué demonios es este lugar? ¿Qué es todo esto? Es la letra de Seth. ¿Quién es? Nombre clave, pájaro negro. Las catacumbas de París. Ahí lo tienen. Es su indicio. Está en París. Saben que si les contamos, nadie hará una mierda. Bueno, entonces creo que depende de nosotras. Dime, ¿tú sabes qué hora es? Es hora de que Arthur y Kenneth investiguen este caso misterioso. ¡Me encanta! Qué raras son. ¿Qué diablos crees que haces? Vamos a comprar hamburguesas, madre. A ver, regresen ahora mismo, carajo. Se está cortando. ¡Mami! Les mostraré algo increíble. ¿Y estos trajes potenciadores? Yo los hice. Todos los generales nazis los usan. Van a necesitarlos. No lo puedo creer. Eres fantástica, Abby. Es un proyecto de Seth que terminé. Fue su deseo al morir. En la bodega tengo más cosas que aún construyo. Con razón, Grace te quiere en su división de investigación avanzada. O tal vez te envíe a la correccional. Robar su vehículo la hizo enojar. ¿Y le importa lo que piense su madre? Me da igual lo que todos piensen.
¿Tú eres pájaro negro? Díganme, ¿quién quiere saber? No quiero tener que hacerlo otra vez. ¿Es todo o nada? Es lo que papá nos dijo. Buen trabajo, chicas. El general Winkler ya está fuera del juego. Regresen a las catacumbas. Yuyu quiere hablar con ustedes. Eso va. ¡Felicidades, chicas! El general Winkler murió. En verdad nacieron para matar nazis, sí. Bueno, son hijas del hombre que acabó con Hitler. Así que supongo que no debería sorprenderme. Este es un gran paso para la resistencia. Vuelvan con Jack y conmigo para que podamos planear el siguiente paso. Cambio y fuera. Paso.
Parece que han empezado a evacuar a los ciudadanos. Es la rebelión de París. Los nazis están muy aterrados. Oye, Jess, necesito que me ayudes con... Necesitamos un código. Revisemos ese puesto de guardia. Espera. Nazi. La escoria de la tierra, Zod. Mira este sitio, está completamente desierto. Parece como si fuera el fin del mundo. Oh, sí.
Vamos a matar a algunos nazis con armas pesadas. Muy bien, Sof. Una chica ruda e inspiradora.